Del Rubión Gasmitsugi. Y pues a darle duro en donde estamos. ¿Dónde nos quedamos, por cierto? Así, ¿verdad? En que estos dos disque iban a hacer agua potable en equipo y Mitsugi le está dejando toda la chamba a su man, alegando que pues él tiene que ¿cómo se puede decir? Descifrar el libro que encontraron en las ruinas. Y pues aquí Asuma quejándose de la injusticia. Pues hazle duro a ver a dónde lleva esta discusión. Después de mirar al vacío como si Mitsugi estuviera pensando en algo, cerró silenciosamente el libro que estaba leyendo con un suspiro. Volvió a cruzar las piernas y me miró. Parece que está planeando algo, así que aguantaré lo que tenga que decir. No te ayudaré gratis. ¿Ah? Ha dicho algo tan infantil que solo diría un niño. No por nada ustedes son el dúo cómico. ¿Quieres que te dé algo? Le pregunté, pero Mitsugi continuó callado. Mientras me sentía muy ofendido, tomó el caramelo que tenía guardado en mi bolsillo, que guardé para comerlo durante la búsqueda en las ruinas, y lo saco. Te lo doy. ¿Le va a dar un caramelo a cambio de su ayuda? ¿Es en serio? ¿Qué nivel de infantilidad es esta? Imagina su mamá, ¿quieres algo? Tengo un caramelo aquí, déjame sacarlo y te lo doy, ten. Ay, estos güeyes me dan mucha gracia. Irane. Omae no kuso pocketto ni haitte ta kuso taion de neruku natta yona handoke no ame nanka kimochi warukute sawaritaku mo ne. No lo quiero. No quiero tocar ese caramelo medio derretido que estaba en tu bolsillo de mierda y se volvió viscoso debido a la temperatura del clima. Uy, nos salió bien señorita, pues. Omae, hiroku na? Tsuka, tokete ne shi. Tú... ¿No está siendo muy cruel? Además no está derretido. Irane mon wa irane en da yo. De, hoka ni wa nee no ka? Si te digo que no lo quiero, es porque no lo quiero. ¿Y? ¿No tienes otra cosa? Aji naku natta gamu mo aru kedo. Tengo un chicle que ha perdido su sabor. Fuzaken na yo. Deja de joder. Uy, 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 ya se nos enojó nuestra diva. Soria kochi no seriku da tsu no. Nanda ya. Zenzen nan mo susumanee janeka.
¡Esa es mi línea! ¡Así no podemos avanzar nada! ¡Tada ya yarene ette koto wa! ¡Tashou wa tetsudatte kureru ki an daro! ¿Te apetecería ayudarme aunque sea un poco sin tener que darte algo? ¿Neo? ¿No? ¡Aru yo na! ¿Te apetece, verdad? Mire, mira alrededor como si pretendiera no poder escucharme. ¡Mo ii kara yarou zette! ¡Mo aru teido made de ii kara! ¡Medo tsuitara omae wa dokusho de ii kara! ¡Soko made yatte, maji de! ¡Ya está bien! ¡Solo hagámoslo! Tan solo ayúdame al menos con lo pesado, y ya lo demás lo hago yo para que puedas seguir leyendo o hacer lo que te plazca. Hablo en serio. Ore no yaruki no aru nashi o omae ga kimen na. Maa iya. Mou dou demo. No decidas lo que yo debo de hacer. Bueno, como sea, ya me da igual. Ore wa honki de are no kaidoku shita hou ga kongo no tashi ni naru to omotten da. Gachi de tochuu made shika tetsudawanai kara na. Creo que sería mejor descifrar esto en serio. Así que solo puedo ayudarte con la mitad. Ah, iyo mou sore de. Ay, ay. Sí, sí, está bien con eso. Sí, sí. Fue un gran paso adelante ya que dijo que me ayudaría. Y gratis. Ay, estos dos hombres. ¡Dekita! ¡Nagakatta! ¡Está hecho! ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, pobre Asuma! Después de pulir la olla, finalmente se completó la tienda. Hablando de Mitsugi, después de ayudarme a poner la tienda, naturalmente comenzó a descifrar el libro, así que lo dejé en paz. Después de eso, saco agua de mar, enciendo el fuego y pongo la lona azul en la tienda. Fukuhei-da. Mada konna ni sagyō nokotten no ni. Es injusto. Todavía queda mucho trabajo que hacer. Ya, omae ga kaidoku suru ka? Entonces, ¿quieres ser tú el que descifre el libro? ¡Dekineyo! ¡Omukashi ni kakareta mon nante! ¡No puedo! ¿Cómo podría descifrar algo que fue escrito hace mucho tiempo? ¡Omae wa hontou ni aho da na! ¡Futsuu ni nihongo nan da kara kaidoku dekiru hazu da! ¡Gaikoku go demo kanbun demo nei en da kara dou to demo naru! ¡Eres realmente estúpido! Deberías poder descifrarlo porque es japonés normal. No debería ser tan problemático para ti porque no puedas hablar en un idioma extranjero o chino. O sea, el cuaderno libro ese está en japonés, pero no es un japonés antiguo, es un japonés plain, ¿no? Pero bueno, aunque sea un japonés plain, hay que tomar en cuenta que ese cuaderno libro ha estado muchísimos años ahí, y no es de extrañar que haya algunos kanjis que no se puedan ver, así que prácticamente sería difícil traducirlo, o más bien entender lo que dice. Pero bueno, Mitsugi, nunca pierde el tiempo de estar jodiendo a Asuma. Jisai, yomeru bubun wa anda yo. Rekka ga hageshi sugite shiri metsuretsu ni natteru kedo. En realidad, la parte que se puede leer es absurda. El deterioro es tan severo que es incoherente. ¿Dónde kanji ni? ¿Cómo cuál? Cuando me acerqué y miré el libro desde atrás, coloco el libro de tal manera que fuera fácil para mí verlo.
Es decir, que Mitsugi colocó el libro de tal manera que Asuma pudiera ver. Si es que no me di a entender ahí. ¿Qué con él? Vaya, es bastante considerado. De las pocas veces que hemos visto a Mitsugi ser considerado con Asuma. Domo. Gracias. Mitsugi, con esa expresión te ves tan tsundere. ¿No sabes tsundere realmente? Y te comportas así de frío con Asuma porque tratas de esconder tu verdadero yo. O sea, creo que empezaría a sospechar que Mitsugi es tsundere. ¿Y ahora por qué tan serio? Estoy en una posición donde mi cara sobresale un poco del hombro de Mitsugi. Y eso me hace sentir un poco inquieto. Ah, ok. Entonces, piénsenlo así. Está Mitsugi aquí. Tiene el libro acá. Y Asuma está atrás de él. Muy cerca, ¿no? Para ver el libro. Más o menos así. Yo creo que es la pose en la que están. Están muy cerca. Estoy nervioso porque no me he acercado demasiado a este tipo antes. Mitsugi estaba serio. Está pensando, o también está nervioso, o nada más se hace pendejo. Bueno, Mitsugi no dijo nada, así que lo tomaré como un entendimiento tácito. ¿Y ahora Asuma, por qué esa expresión? Oh, cambió la melodía. De repente, olí un rico aroma. Parece un aroma a madera de sándalo. ¿Es perfume? Asuma, ¿acaso estás oliendo el cabello de Mitsugi? Dios, Asuma, te estás comportando como un perro. ¿Lo estás olfateando? Esto del aroma a sándalo me hace recordar a un Omegaverse. En esta página hay el nombre del local del entonces. En esta página se puede ver la dirección de la tienda en ese momento. Sopló un viento un poco más fuerte y la rubia cabellera revoloteando le hizo cosquillas en la punta de la nariz. Y Asuma siguió oliendo el cabello de Mitsugi. Asuma, pon atención a lo que Mitsugi te está diciendo. Pero es un buen olor. Como que me tranquiliza. Ah, perdón. Leí lo de muy abajo. Ahí va de nuevo. Oh, este es un perfume. Se puso perfume hasta que llegamos a la isla deshabitada. La cara de complaciente de Asuma. Ay, ahora sí. Pero es un buen olor. Me tranquiliza. ¿Qué será? Me está dando sueño. Me gusta el olor a sándalo, pero me pregunto si huele mejor que eso. Tal vez sea porque el olor corporal de Mitsugi está mezclado. ¡Asuma! ¡Asuma! ¡Aguanta! ¡Wey! Si Mitsugi se da cuenta de lo que estás haciendo y pensando de él, no quiero saber lo que te haría. Kono hen toka wa juumin no namae. Futomoji de kaite an no ga tabun toshi toka. Lo que está escrito aquí probablemente sea el nombre de uno de los aldeanos. Como la letra es gruesa, tal vez sea el líder. ¡Oye! ¡Ey! ¡Chiquena! Estás muy cerca. ¡Ah! ¿Ah?
Parece que me he distraído sin haberme dado cuenta. Cuando se dio cuenta, Mitsugi, que estaba justo a su lado, tiró de su cuello hasta el límite y se rebeló contra él. ¿No necesitas alejarte tanto? No, realmente estabas demasiado cerca. Es obvio que me alejara. ¿Qué? ¿Acaso necesitas estar a cierta distancia porque no te gusta? Además, poco a poco te estabas acercando a mi cara, ¿no? Si se dio cuenta. ¿En serio hice eso? Creo que lo hice porque huele bien. Pero no puedo decirle que lo hice porque huele bien. Realmente lamento haber alabado a este tipo. Está bien si solo me mantengo alejado, ¿cierto? Ya, ¿por qué pone esa cara de consternación? Así que aparté mi cuerpo de él. Y justo cuando estaba pensando en regresar a terminar el trabajo que quedaba, me doy cuenta de que Mitsugi no respondió. Espera, ¿qué estoy viendo ahí? Observen a Mitsugi. ¿Está sonrojado? O sea, ¿ya vieron? Vean la parte de acá, de las mejillas de Mitsugi. Un poco abajo de sus ojos. ¡Está rojito! ¡Se sonrojó! Realmente creo que Mitsugi sí es un tsundere. Su cara está levemente roja. Es fácil de ver porque la tez de su piel es clara. Ese suma sí se dio cuenta que está sonrojado. ¿Nanda, tereten no? ¿Chikasugita dake de? ¿Qué pasa? ¿Acaso estás avergonzado? ¿Solo por haberme acercado? Esta melodía quiere decir que aquí viene el dúo cómico otra vez. ¡Urusena! ¡Mizutsukuru no ni modoreo! ¡Tototo dokka ike! ¡Cállate! ¡Regresa a preparar el agua! ¡Ya vete! ¡Está avergonzado! Nunca pensé que iba a decir esto, pero qué lindo es Mitsugi. Iya, gomakasazu ni kotaero yo. ¿Tereta no? ¿Ne? ¿Tereta no? Aquí viene el bullying. Oh, vamos, no trates de cambiar el tema. ¿Te avergonzaste? ¿Lo hiciste? Esto le molesta. Efectivamente, Mitsugi me mira con una cara furiosa. ¡Kintama tsurutsuzo! ¡Atsui ke ora! ¡Voy a destrozar tus huevos, así que ya lárgate! ¡Ay, no puedo! No, pues sí, se encabronó tanto como para que dijera esa palabrota. ¡Ey! ¡Ya, ni! ¡Sí! ¡Nos vemos! O sea, con esto que acabamos de ver, podemos darnos cuenta que Mitsugi no le... Asuma no le es indiferente a Mitsugi. Creo que... No sé, creo que tal vez la primera vez que se vieron, Mitsugi le llamó la atención a Asuma. Pero si es un tsundere, es obvio que lo va a ocultar y por eso discutió con Asuma. El típico de... Molestas a la chica que te gusta, ¿no? Y ahora al ver la distancia, ¿cómo quedó sonrojado? Pero aún así, Mitsugi, aunque esta vez me agradaste y me hiciste tierno, no olvido lo que le hiciste a Asuma en el pantano, ¿eh? Todavía tengo rencor ante eso. Bueno, sigamos. Me quedaba mucho trabajo, pero el manejo fue sorprendentemente ligero y nada doloroso.
Sin embargo, tomó demasiado tiempo y todos regresaron antes, así que no pude levantarme hasta que el fuego de la tienda se acabara. Sexto día. Pasamos todo el día haciendo lo mismo que ayer. Matsuda iba y venía entre las montañas y el mar en búsqueda de comida, y Mitsugi descifraba el libro mientras preparaba agua para beber. Takara y Shimada-san buscaban agua fresca para beber, y Hongo-san luchaba para hacer contacto por la radio. Parecía que el cuarteto también estaba buscando comida, pero había un estado de ánimo terrible entre ellos. Quizás pasó algo en el camino. Mientras tanto, yo estaba deambulando para ayudar a varios de ellos. Oh, tan rápido anocheció. Y fue así como la noche llegó sin que todos lográramos obtener grandes resultados. Hoy tampoco vino el barco. Esto se está poniendo cada vez peor. Omae sa, kino kara nan nan da? Ushiro kutsuite kuru bakka de matomo ni shokuryo sagashite nai yo na. Hombre deportivo. Oye tú. ¿Qué has estado haciendo desde ayer? Solo te lo has pasado detrás de nosotros. ¿Realmente estás buscando comida en serio? La distribución de suministros que comenzó ayer se inició con la repartición de comida cruda. Se conservan los licores no perecederos, los alimentos secos, los dulces y las bebidas alcohólicas. ¿Ha? ¿Dónde me dices? ¿Sagaste? Hombre de pelo largo. ¿Ha? ¿Dónde estabas mirando para decir eso? Obviamente estuve buscando. Da kedo ne en da yo. Kihon temera ga nekosogi mottetteru kara na. Pero no había. Básicamente es porque no había mucho desde el principio. Una comida al día, una taza de arroz como alimento básico y poco a poco las verduras y carnes que se convertirán en el plato principal. Shisso da kedo, atarayta ato no meshi wa umei na. Puede que sea difícil, pero comer después de trabajar duro hace que sepa aún más delicioso. Da yo ne. Es cierto. Somo somo, detsu no toko sagase yo tte iu. Hombre rubio. Pues entonces busca en otro lugar. La razón por la que decidí cocinar en mi propia habitación es que el condimento que me gusta es más satisfactorio. ¡Yameyo! ¡Yarasottemo shikata nai tte! Hombre de lentes. ¡Ya paren! No tiene sentido discutir. También se relacionó con la opinión del cuarteto de que sería difícil uniformar la carga de trabajo con la cocción en el grupo. ¿Ah? その言い方だとまるでこいつが悪くないっていうところが俺にも非があるみたいな言い方だな。No, pues parece que sí tienen un pleito entre ellos. Y eso va tratando de aliviar el ambiente hablando de comida y ese tipo de cosas, pero estos lo ignoran y siguen en lo suyo, discutiendo. Hey, el hombre deportivo dice... ¿Ah? La manera en la que lo dijiste suena como si insinuaras que este tipo no hizo nada mal y que yo tengo la culpa. ¡Qué incómodo! Era seguro mirar la cantidad de ingredientes distribuidos, pero todavía era un poco insatisfactorio llenar la barriga de todos nosotros quienes nos estuvimos moviendo durante todo el día. Hombre de lentes. No quise decir eso. Solo te dije que vayas a refrescar tu mente. Omou you ni kuete nai kara. Atama ni chi noburi yasuku natte nda de.
こういう理性がねえやつ、ほんと困る。Parece que como no ha podido comer hasta llenarse, se ha vuelto propenso a que se le suba la sangre a la cabeza fácilmente. En verdad que es un problema tratar con un tipo como él. Qué incómodo. Básicamente se puede ahorrar agua, pero aún así no podemos beber agua. No podemos beber tanta agua como quisiéramos. Pero en caso de que se quiera beber algo más, no queda más de otra que ser comprensivo. ¿Cómo sea? Chotto tsurakaseteme. ¡Ey! Ven un momento aquí, desgraciado. Una vida que es más restrictiva de lo necesario que discordia como la que se está presentando ahora. ¡Hai! ¡Chotto yamemasen ka! Bien, ¿podrían parar por un momento? Ima wa dankets shinakya naranai bamen daro yo. ¿Momete dou suru no desu ka? Ahora estamos en una situación en la que tenemos que estar unidos. ¿Qué piensan lograr con tener estas discusiones? El hombre que parece estar impaciente golpea su hombro contra el hombro de Matsuda, quien solo quería terminar con este ambiente y que sin saber provocó que el ambiente tenso estuviera a punto de estallar. ¡Mometer nante hitoriki wa rii koto iwanai de kureru! ¿Podrías dejar de decir eso como si tener discusiones fuera algo malo? ¡Chuuyi shiten no! ¡Kyoudou seikatsu daro! ¡Uman ga denai you ni hanashiyao ze tte teian da yo! ¿Wakaru ka? Solo estoy siendo cuidadoso. Estamos viviendo una vida comunitaria, ¿no es así? Es una sugerencia constructiva el discutir para que no te quedes insatisfecho. ¿Lo entiendes? Tean suru nara aite no iken mo kiku beki da. Ima no anta wa hanashiai o suru shisei ja nai deshou. Si haces una sugerencia, también debes escuchar las opiniones de la otra parte. No debes estar en una posición de discusión en este momento, ¿cierto? Urusei na. Somosomo anta ra kankei nei daro. Issho ni koudou shite nei en da mon. ¡Qué fastidio! Además, tú no tienes nada que ver en esto, ¿cierto? No estamos trabajando juntos. Ore ra no naka no mondai nan da kara yokei na kuchidashi shi nei de kureru? Yama nan da yo na. Es un problema que solo nos incumbe a nosotros, así que ¿podrías parar de entrometerte? Eres molesto. Yama da tsu nara teme da yo. Maikai nani suru demo dekei tsura shiyagatte. El molesto eres tú, siempre diciendo lo que debes hacer como si fueras la gran cosa. Kino mori itta toki, harikitte kuene mon totta no hotondo teme jo ne ka. Cuando fuimos al bosque ayer, fuiste tú el que recogió la mayoría de comestibles que no se pueden comer. ¡Nero! ¡Bastardo! Suma sin comentarios. Bueno, le vamos a dejar hasta acá. ¿Qué problema con el cuarteto? Pues mejor sí dejen que ellos arreglen sus asuntos y ustedes no se metan. No vaya a ser peor la cosa. Además, con ese hombre deportivo, se ve que puede volverse muy agresivo si se pone furioso. Así que dejémosle por la paz. Que ellos resuelvan sus diferencias. Pero bueno, ya veremos en qué va esta discusión hasta el próximo video. Me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!